Este es un informe especial. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Se reporta una persona muerta en la zona norte del país. En el periodismo, vamos a ver si hay demostrativo hoy, porque Neto, cuando está emocionado, en el periodismo demostrativo, dinámico, activo, en el lugar de los hechos, Ernesto Alonso Rojas, vamos con usted. Especial. Buenos días, don Eduardo, buenos días. No puedo poner en práctica aquí el periodismo activo, ni demostrativo, ni interpretativo, por las circunstancias en que se encuentra el hecho. Aquí no hay mucho que hacer, no hay mucho que recorrer aquí, don Eduardo, más que informar que una persona más, una víctima más de la delincuencia en el país. Se trata de Orlin Velázquez, de unos 30 años aproximadamente. Él desapareció la noche del 24, don Eduardo, en medio de la cohetería, de los abrazos de Feliz Navidad, de la explosión de morteros, de bombas, de cohetes, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de todo eso, él desapareció. Hasta hoy lo encuentra la familia, pero su estado ya es casi putrefacto. En un solar baldío aquí en la calle principal de la colonia, colonia 15 de octubre, ¿verdad? Ahí se llama la colonia, 15 de octubre. Otro le llaman 15 de septiembre, otro 15 de noviembre, pero al final es 15 de octubre. Aquí, vamos aquí a ver si podemos. Algunos vecinos dicen que no escucharon disparos, no escucharon nada. Y todo parece indicar que desde la noche del 24 lo habían ejecutado y lo vinieron a tirar aquí. Aquí este sector, Orlin Velázquez, de unos 30 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, como 30 años tiene, muchacho, y como a las... Se oyeron unos tiros, pero uno como creía que era cohete, todo hasta ahora se encontró, se vio que estaba muerto ahí. Pero no se sabe cuándo fue. No, no se sabe, pero tiene como 3 días porque hasta el gusano tiene en la cara. Ya está casi, ya está a descomponerse el cuerpo de él, obviamente, sí, tanto sí, insecto ante el sol y todo esto. Sí, cierto. Un informe ya no, especial. ¿Ya es conocido del sector, amigo? No, solo verlo así, solo sé que como trabaja, supuestamente trabaja en... Él lo puse en la ruta 2. Era ayudante de la ruta 2. Bueno, ayudante de la ruta 2, esta persona que ha sido encontrada sin vida acá en un solar baldío, en medio de un montarral, aquí en la colonia 15 de octubre. Ayudante de la ruta 2 y desapareció desde la noche del 24 de diciembre. Los parientes ya están enterados, ya tu cuerpo hace boca abajo con una camisa azul. Una camisa azul, azul, bastante encendido, como la del Partido Nacional. Y pantalón negro, está boca abajo el cuerpo. Burros Café, ¿verdad? Bueno, Burros Café, nos dice aquí el amigo, en este solar baldío. Orlin Velázquez, de unos 30 años aproximadamente. Aquí desde este sector, donde no pudimos hacer periodismo activo, demostrativo ni interpretativo, solo que informar. Presencia noticiosa. Estamos activos, don Eduardo, como siempre. Fin de semana, 31 también. No murmuramos para trabajar, porque nos gusta, llevamos en la sangre el periodismo. ¡Feliz año nuevo, don Eduardo! ¡Feliz año nuevo, Neto! Mire el avispón negro de la zona norte del país con esos anteojos. Ernesto Alonso Rojas se relaja en la zona norte del país a propósito.